Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ay, yo creo que sí, que está abierta. Miren, venimos rápido, rápido. A ver si esta tienda está abierta. La antigua Mandarria, porque ya... Ay, disculpen ahí. Miren, está abierta. Vamos a ver que no estén cerrando. Para ver si encuentro algo. Yo le hablo en un momentico. ¿Ven? Mira, hay que ponerle moneda, ¿sabes? Esta máquina es nueva aquí. Hay que ponerle moneda a eso, Leila. Tú tienes cosas en el carro. Vengan por aquí. Vamos a ver primero lo que yo vine a buscar. Quiero ver aquí. Quiero ver las cortinas. A ver si aquí aparecen. Sí, eso está hace mucho. Ven, Leila. Hace mucho que hay, que yo vi esos hongos, Ryan. Salude. Tú te estás comiendo los dedos, ¿eh? Saludo. Ay, sí, esa muñeca. Ven. A ver, con esa cosita. Está bonito, sí. Mira, el forro es muy bonito. Este está bonito, pero la tela como que... Pero mira ese. Está bonito. Mira la cortina. Pero ¿por qué tienen esto así? Mira, como carrito. Como en carrito las cosas. Chica, aquí están todas las cortinas que hay. Sí, mamá. ¿Por qué lo tienen así? Porque lo están arreglando. Ah, ok. Lo van a cambiar de puesto. Mira, mamá, qué lindo. Ok, mira esa verde. Yo lo vi. Blancas. Mire, mucha cortina linda aquí hay. Y todo eso es cortinas, mire. Todo eso es cortinas. Pero la mayoría 325 cuestan. Mire, todo esto es cortinas. Pero blanca no hay. ¿Te gusta? Está bonito. Y mira cómo por detrás. Mire, cortinas. Eso es... Cortinas, mire, esas no son blancas, son como cremita. Cortinas, cortinas, mire. Todo esto cortinas. Y ahí debajo también. Pero blanca no hay. Mira cuánto caminito. Hay mucho forro de cojines bonito, chicas, allí. Ahí donde yo le estaba mostrando. Ahí. Miren. Miren estos caminitos. Qué bonito. A 505 pesos. Míralo aquí. Mira, hay mucho bonito. ¿Qué, tu mosquitero? ¿Te parece mosquitero? Sí, yo creo que sí. No hay blanca. Miren esto. Parece... Ay, ¿cómo se llama? A 145. Hay azules. Ahora no me acuerdo. Tengo la duda si es eso. No hay blanco. Como cremita. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero parece. No, pero a mí ese cuadro así... Aquí no hay de la que yo me llevé. Mire, chicas, esos cojines. Mira, estaban allá en el carrito. Voltaje. ¿Cuál es el abanico? Ay, pero ahí se oye un musicón. Toma, mamacita. Ponte esto para que te tape la espalda. Te ayudo, ven a ayudarte, ven. Venga a ayudarla. Hay música ahí. De este lado están los juegos y muchas otras cositas. Y de este lado es la tienda.
parece al bravo. ¿Dónde es, viene Ryan? No, Ryan, este se llama el rompeprecios. Y es rompecartera también. Rompecartera. Mira qué sucio. Qué sucio está esto. Ma, aquí es que vinimos el otro día. Sí, aquí vinimos el otro día. No. Espérate, Leila. Mira, chicas, vengo aquí ahora, Lole. A ver si encuentro cortinas, porque no la encontré, ¿no? Ni en la mandarria y tampoco... En el navidón, no. Me está haciendo muy fuerte. Ay, discúlpame. Ay, Dios. Dame la manita, otra vez. Aquí venden pollo hecho y también pizza. Tampoco yo sabía. Superior, especial. Miren qué económica. Yo pedí una para los muchachos, para que la prueben. Yo no sabía que venían pizza. Me enteré porque estábamos pagando ya la cortina. Ah, que por cierto la encontré. Y vi una señora con una caja de pizza. Postres. ¿Qué hay, Andre? ¿Y yo? ¿El qué? Sí, son buenos. Uno de manzana alto. Sí, mejor. Yo no sé. Mira juguito aquí de lo que ustedes toman. Yo sí. Quiero esta. De verdad, Leila ni sabe. Muy bueno. Ay. ¿Tú lo has probado? Y tú, una de manzanita. Uno, dos y tres. Yo quiero esta. ¿Se ve bien? Y los platos para comer. Bueno, eso sí yo no pregunté. Buenas, buenas. No, buenas, buenas. No, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenidos. Yo por aquí ando... quitándome un esmalte, que a veces le digo a More que me pinte las uñas de la mano también, pero a mí eso no me dura mucho. 3 días como mucho, y al tercer día eso se está, ustedes saben, decacarando. Otra cosita, antes de que se me olvide, miren, van a mirar o van a ver que cambia la luz aquí, o me voy a ver más clara de repente. Ustedes ven, más oscura, así que me disculpan. Y ando en esto, miren, chicas. No me da vergüenza decirle, miren, yo tengo meses que no leo. Meses, y yo voy a tener que empezar a leer eso otra vez para ver, ustedes saben, para coger el piso otra vez. La pizza, esos clips que ustedes vieron ya hace unos días de eso, ¿verdad? Hoy es día lunes 22 de enero. Yo me doy un gustico el fin de semana, o el sábado, o el día sábado, o el día domingo, comiendo algo que a mí me gusta mucho, que no como en la semana, ¿verdad? Yo me arrepentí, yo dije, wow, desperdicié mi oportunidad del fin de semana comiéndome un pedazo de pizza de eso, chicas. Porque sí, no le miento, yo me lo comí entero, pero, wow, pero que por el precio también de esa pizza, para no mencionar el supermercado, yo nunca en mi vida había visto una pizza tan barata. Es pizza del Bravo, que yo le compro a los niños para hacerla en la freidora de aire. Es así, que son bien económicas. Imagínense una pizza, pues 300 y pico, como 385, una cosa así fue, que costó. No, no gustó. Mire, ni a los niños les gustó la pizza, no. Yo creo que no está mal que yo lo diga, ¿verdad? Bueno, entonces no mencioné el supermercado, pero ya ustedes saben los clips que ustedes acaban de ver. Ok, yo le quiero hablar de un tema. Yo honestamente no me había acordado más que yo le dije a ustedes un día que le iba a hablar de algo que me había sucedido. Eso fue antes de diciembre que yo le dije, pero yo no me había acordado más. Y como esos clips, ese vlog me quedó como tan corto, porque yo no lo completé realmente, del día que andaba buscando las cortinas, que por cierto la encontré en el Olé. Pues sí, yo no me había acordado más de hablarle de ese tema. Ustedes tampoco, ninguna, me lo han acordado. O sea, nadie me ha preguntado, como en otras ocasiones, como Joanny, que era algo que tú ibas a contar, que a veces me escriben y me lo dicen por el Instagram, o alguien me lo acuerda y me dice algo. Pero dijiste que iba a decir esto, que iba a hacer esto y aquello, sí. Siempre, pero con este tema en particular, no, le soy honesta. Pero yo sí quiero hablarle de esto, porque me gustaría
que ustedes tengan cuidado y que no les suceda. En cuanto a los ataques de ansiedad, chica, y ataques de pánico, yo no sé si ustedes saben lo que es eso. Yo les voy a dejar una imagen por aquí para que ustedes, la que no sabe, pues que lo lea un poquito. Se lo voy a dejar un par de segundos para que lo lea y sepa de qué yo le estoy hablando. Pero de igual manera, chicas, los ataques de ansiedad no es más que uno sentirse como con temor de que algo va a suceder. Uno se siente como nervioso, ansioso. Uno siente también como que uno está respirando muy, muy rápido. A veces, en ocasiones, como que le falta el aire a uno, palpitaciones. No toda la persona que eso le da, le sucede igual. No a todo le da todos los síntomas. Mire, si yo corto, si paro, es porque están trabajando ahí en otro edificio que van a hacer, chicas. No aquí al lado, sino al lado de ese. Mire, yo paro de grabarle para empezar otra vez porque pasan rapidísimo. Sí, entonces esos son los ataques de ansiedad, chicas. A mí me estuvo dando ataques de ansiedad, pero también me llegaron a dar ataque de pánico. A mí me dio un día ataque de pánico, un ataque de pánico. Y yo lo reconocí porque a mí eso ya me había dado viviendo en Bélgica. Y yo lo reconocí, pero se lo quiero contar a ustedes, aunque ustedes ninguna se acordó de eso, ¿verdad? No pasa nada. Sí se lo quiero contar, se lo quiero compartir, porque la persona que no conoce de esto y que nunca le ha dado puede pensar que le va a dar un ataque del corazón o algo malo. Cuando me sucedió la primera vez el ataque de ansiedad, eso fue cuando nosotros estábamos con ese papeleo de lo de Leila, la embajada, que buscar este documento allí, que acá, y toda esa incertidumbre. Yo no sé, pero yo se lo, como diría mi abuela, se lo achaco a todo eso. Oigan. Yo no sé si todos lo escucharon. Ese no pasó rápido, no. Ese pasó normal. Pues sí, yo pienso que fue como todo ese estrés de eso, ¿verdad? Y que como que desató eso. Cuando me sucedió la primera vez, porque fueron varias veces, chicas, varios ataques de ansiedad, yo los reconocí, porque como me había pasado hace años en Bélgica, yo dije, oh, esto es tal y tal cosa, dije yo, en mi subconsciente, ustedes saben. Y yo lo reconocí, no me asusté para nada, lo cogí con calma. Incluso la mayoría de veces que me dio, me daba acostada, chicas. Me daba acostada en mi cama ya cuando yo me disponía a dormir. Y es peor. Sí, yo me sentía como asustada, nerviosa, el corazón así como respirando muy rápido, me faltaba el aire. Incluso hubo una noche de esas que yo me paré, abrí la puerta, todo el mundo durmiendo, y entre los niños, yo me paré, abrí la puerta y me fui afuera, yo sola, sí, a respirar, a tranquilizarme, a hablar conmigo misma. Mira, esto es esto, tranquila, que no va a pasar nada, esto no es ningún ataque al corazón ni nada de eso, tranquila. Sí, tome agua, póngase a pensar si le sucede en algo agradable, algo que a ustedes les guste, ustedes saben. Pero lo peor de todo fue cuando un día me dio un ataque de pánico, chicas. Sí, y le vuelvo a recalcar, por lo que se lo estoy contando es porque si a ustedes les llega a pasar, que no se asusten, porque eso es lo peor. Cuando uno se asusta, es lo peor. Te vas a asustar pensando que es una cosa más grande y la cosa puede ser peor. Entonces, para eso, por eso se lo estoy diciendo esto. Tuve que cortar otra vez. El ataque de pánico es más o menos los mismos síntomas, pero más fuertes. Por ejemplo, con el ataque de pánico, usted se pone que le da temblor, a sudar. Tú sudas como que tú estás haciendo ejercicio. Los latidos del corazón son más fuertes. Uno le da como un miedo. Es un miedo como que algo terrible, pero muy terrible va a suceder. Yo, así me sucedió. Yo me imaginé que algo grande iba a pasar. Te puedes sentir débil también, te puede marear, no se siente como da entumecimiento o calambres. A mí me dio de todo. Y déjeme decirle que ese día yo me sentí peor aún después que se me calmó, porque los niños estaban aquí. Y yo recuerdo que yo anduve la casa entera como una loca, llorando. Bueno, llorando no, gritando, literal, gritando la casa entera. Yo recuerdo, chicas, oigan qué terrible esto. Yo recuerdo que yo fui a chequear que la puerta del frente de adelante estuviera cerrada, que estuviera seguro. Yo recuerdo, como ahora, que yo le puse seguro hacia la puerta. Fui a la puerta de atrás a chequearla. Yo cerré las ventanas. Yo miré la estufa como que no hubiera una hornilla abierta. Todo. Yo me puse, mire, como una loca, chicas, mire,
me engranojo, como decimos aquí, típicamente. Se me pone la piel de gallina. Como una loca, yo anduve la casa entera asustada, teniendo miedo que le fuera a pasar algo a los niños, que me le fueran a hacer daño a los niños, que me fuera a pasar algo. Y esa falta de aire y esas palpitaciones así, el corazón, chicas, mire, a mil. Ay, no, yo eso no se lo deseo a nadie. Eso es una cosa bien horrible. Pero hay muchísimas técnicas. Hoy día yo fui al médico aquella vez que me sucedió por primera vez porque me asusté, obviamente. Déjeme decirle que yo me pasé en mi casa esa vez 10 días encerrada. Y mire que ya Ryan estaba en la escuela. Yo fui a mi médico de cabecera y ya ustedes se imaginan, la doctora me dijo que no, que tenía que salir, que obligarme a mí misma a salir, a caminar aunque sea en la misma calle donde yo vivía, y así mismo yo lo hice. Déjeme decirle que eso es un miedo tan grande como a mí me sucedió, que uno no quiere ni salir a la calle porque uno tiene miedo, literal, que algo le va a pasar en la calle. Uno se siente como protegido adentro de la casa y uno siente que si tú sales de la puerta de tu casa para afuera te va a pasar algo grande. Literal, chicas, eso es una cosa de verdad horrible. Y no me ha vuelto a suceder, gracias a Dios, claro, después que todo se calmó, ¿verdad? No me ha vuelto a suceder, se lo digo por eso, para que no tengan miedo si se sienten así, busque ayuda, siempre trate de, cuando tiene miedo de que va a pasar algo así grande, aférrese a sus hijos, a lo que usted más quiera, al marido, a la madre, a una amiga, a un amigo, a algo o hacer algo agradable, salir, no hay nada mejor que salir a caminar en la naturaleza, no hagan como yo que camino en la caminadora de la casa, no hagan como yo. Y sí, es horrible, se lo quería compartir. Y bueno, nada, yo ya hablé mucho. Quiero subir vlogs, chicas, un poquito más a menudo. Por lo general subo 3 videos a la semana. Quiero subir 4 vlogs a la semana. O lo voy a hacer entre un día de la semana. Normalmente subo lunes, miércoles y viernes. Puede ser que esté subiendo o martes o sábado. Sí, así que por favor, espero que me apoyen, que lo miren, que lo dejen correr ahí. Sí. Ay, yo ni subí un video, ay, no tengo tiempo ahora. Enciéndalo, prenda la televisión o en su celular y déjelo correr ahí. Y que se mire solo para que me apoyen, chicas, por favor. Así que nada, déjenme dejarla. Muchísimas gracias por acompañarme o por acompañarnos. Por la primera parte del vlog estábamos todos. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y que Dios me les bendiga. Nos vemos en el siguiente vlog, Dios mediante. Bye, bye.